Buenos días a todos, señor senador, vicepresidente de la Cámara, querido senador Polmolino, diputado, intendente de Seclantá, señor secretario de Cultura, senadores, diputados, y una especial mención a ustedes los artesanos. En primer lugar, soy portador de un saludo del gobernador de la provincia, que está con una agenda fuera de la misma. Pero me ha pedido especialmente que les mande un cariño y un afecto que ustedes realmente se lo merecen. En segundo lugar, de joven, por las cercanías que tenía con un gran poeta de Salta, vivíamos tan solo a una cuadra y media, escuché la canción del Seclanteño. Y la verdad que cuya autoría de nuestro querido Ariel Petrocelli, que le ha cantado a todo el Valle Calchaquí, no solamente a Seclantá, sino también a Cachi, a un poeta de síntesis universal realmente, por su creación. Y le escuché de chico, y con un gran conjunto folclórico que él dirigía y armonizaba, que se llamaban Los Nombradores, las repetíamos realmente, muchas veces sin entender lo que significaba esa maravillosa letra. Y que la fuimos comprendiendo con el paso del tiempo. Y en mis primeros pasos de esta etapa de la democracia, me tocó ser el coordinador general de la Dirección de Cultura de aquellos tiempos. Y un día recibí la visita de un senador, del senador Liquín, que me dijo: yo quiero hacer un festival y ese festival debe ser el Festival del Poncho. Y a partir de allí, en esos días, le comentamos al gobernador Romero, el gobernador don Roberto Romero nos dijo: métanle para adelante, y a partir de ahí pudimos hacer lo que significó, lo que hoy ustedes han llegado y han logrado hacer con mucha más calidad, con mucho más de lo que tiene que tener ese Festival del Poncho que tienen. Porque eso es una expresión de la cultura. La escuchaba recién a la artesana, y eso realmente tiene que ver con eso ancestral, con eso de valorar, con eso de estar, con eso de querer, y eso que lleva a la trascendencia. Y esos son los principios y los aportes de la sociedad, de ustedes, y lo que nosotros entendemos como cultura. Porque esos son los espacios en los cuales como comunidad nos desenvolvemos y queremos crecer. Y no es solamente el crecimiento, porque es el desarrollo lo que de última pone a las sociedades en consideración de todos los demás, como lo sintetizó el diputado recién. No solamente vamos a trascender en Salta y en Argentina, sino también en el mundo. Porque hoy tenemos, por ejemplo, hace unos meses vi una foto de un gran jugador de fútbol de nuestro país, que fue campeón mundial, que se llama Jorge Valdano. Jorge Valdano vino de visita a Salta, y entre las cosas que los salteños obsequiamos, les obsequiamos un poncho a Jorge Valdano. Yo me tocaba ser ministro de gobierno, y hace unos meses lo vi en un posteo y tenía puesto el poncho. Y la verdad que, y ese poncho era de Seclantá. Y ese poncho era la expresión de que esa figura mundial, porque no solamente como jugador de fútbol, es un hombre que escribe, un hombre investigador, es un hombre de mucha profundidad. La verdad que sentí realmente un orgullo porque se lo regalamos nosotros.
Y eso me trae al recuerdo como cuando ayer en una reunión acá en el Senado recibimos la visita de un gran jurista de este norte grande, que es el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia del Chaco, y la verdad que lo vi muy emocionado y casi al quebrarse cuando le dije: te investimos de salteño, de güemesiano y de seclanteño cuando les pusimos el poncho. Gracias a ustedes, gracias por lo que hacen, gracias por lo que hacen por la provincia, por ustedes mismos y por creer que hay un futuro mejor. Muchas gracias. Invitamos a las autoridades a descender del...